Bueno, un vídeo a la antigua, como se hacían los vídeos antiguamente, tumbadita en la cama. Es que está un poco uno cansado y no tenía ganas de, de estar al despacho. Y como esto de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de Octopath Traveler, pero no, del, no, del, no de la crítica de Eurogamer, ni tampoco del vídeo de Sassel, ni tampoco de la contestación de los señores del mundo gamer. No, 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 no. Vamos a hablar de la violencia, de la violencia en el mundo de los videojuegos. Algo impensable. Y que está llegando, y que está llegando de una manera sencillamente repugnante. Y los protagonistas de esta historia que vamos a ver son Nami Stae, a ver, vamos a ponerla ahí, Uas. Nami Stae, ay, oh, Nami Estae, Nami Estae, y el jugador medio. Ambos, ya, aquí tenéis el teléfono de Nami Stae, me imagino que ya lo habrá cambiado porque deben de estar machacando, y del señor, el jugador medio que parece ser que el primero una amistad pretendía que el segundo quedara a una somanta de hostias y el segundo le informaba que vivía en el barrio del Carmel donde ha habido hace poco un tiroteo más o menos podéis ver el link y así un poco el señor el jugador medio le llega a decir que es un hombre de lampa casi diríamos <laughs> al amistad este que es un poco chulito no y que le da que quiere quedar pues para darse una somanta de hostias esto es a lo que estamos llegando claro esto ya empieza a ser una cosa no impresentable. lo siguiente todo esto ya sabéis que ha venido por el tema de Topaz Traveler, que la crítica que hizo en su momento Eurogamer eh, no le pareció muy bien al amigo Borja eh, dio su opinión creo que además la crítica de Topaz Traveler de Eurogamer no gustaba a nadie pero y Sassel, pues bueno, pues puso como suele ser habitual en él los puntos de. Sobre así. Pero yo pienso que lo que menos importa es que fuera Sassel. O sea, para mí, eh, podría haber sido otro. Eh, el tema es que la gente. Eh, estamos llegando a unos niveles de sectarismo. De que un juego. Si sale en Nintendo y es exclusivo. Eh, para a por él. Eh, solo puede funcionar la Play. Hay gente que no asume que pueda haber otras opciones otros juegos, o que pueda gustar un juego muy sencillo, un juego como pueda ser, parece ser en principio Octopath Traveler, yo de momento no lo voy a jugar, pero mmm, no he visto ninguna razón en lo que he leído, si te gustan los RPGs, para que no, clásicos para que no sea, digamos que un juego que vaya a disfrutar más o menos, dependiendo me imagino que de la historia, y bueno y de, y de todo lo que acompaña pues, a un RPG evidentemente, pues los combates... Eh, dónde está la puesta digamos en escena y todo los mundos que se crean de RPG que suelen ser eh, maravillosos eh, la música, los efectos especiales, en fin, ya no hace falta que os cuente lo que tiene su RPG. Pues aquí estos dos amigos, el Nani está, Manami está y este y el jugador medio, ya veis cómo han, se han puesto a hostia limpia eh, entre esos, y invitándole a ir al Carmel, ¿no? Quedamos en el Carmel a darnos de hostias. En fin, yo, es que claro, dentro la risa, ¿no? Y esto es a lo que estamos llegando. Y esto es súper triste. ¿Por qué? Porque el mundo del videojuego se va creciendo, pareciendo cada vez más al mundo de los hinchas, de los supporters, del, de una gente que, desde luego, mmm, yo os lo digo la verdad, y creo que es un comentario hoy, hoy mío en, en, en Mundo Gamers yo evidentemente una persona me puede parecer más o menos sectaria con la play o porque eh, tenga una especie de como de sumisión a Sony o como adoración casi a, digamos rozando lo satánico a sus exclusivos pero hombre esa persona por muy crítica que pueda ser yo con él o con su sectarismo está mucho más cerca de mí que una persona que juega a la petanca creo porque yo tengo una idea de la petanca. Y evidentemente, el que juega a la petanca no creo que tenga idea de videojuegos. Creo que lo habéis entendido fácilmente. Evidentemente, una persona, por muy pipero que sea, evidentemente le no gusta mucho los videojuegos. Esta historia esta historia de cómo ha comenzado, yo no le doy. A mí, lo que realmente el que haya contestaciones entre youtubers o páginas webs. Me parece de lo más razonable, de lo más evidente, y bueno, pues que lleguen a... Hombre, que lleguen a decir también de que todos, sin decir claramente, que todos los que visitamos la página de SACEL somos unos payasos, pues eh, eh, no son solo los montones de miles de suscriptores que tiene Sasel, sino es que hay mucha gente que la visita sin ser suscriptora entonces visitan muchísima gente por curiosidad por morbo porque le, porque, por insultarle por la razón que sea pero hay ya que todos los youtubers en este caso toca a él que yo evidentemente ya sabéis que yo admito respecto a esta persona hasta el caballero todo tipo de sensibilidades yo pues, bien, hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos pero yo creo que esta vez el problema viene en que estas páginas, como el gamer aquí el amigo Pep, vamos a ver amigo Pep, yo entiendo que, que esto como... Ah, que Pep es como, como, es como es como el bueno, ¿no? El gurú, ¿no? Es como el que adivinó que es que el no iba a salir, ¿no? Mm. Tío, Pep, quiero que vayas a escuchar este vídeo. Pon orden en el foro. Tú o tu amigo eh, es... tu amigo, ¿vale? Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes? El que está el morenito que está siempre contigo. Poner un poquito de orden. ¿Sabes? Porque esto... Se os va de las manos. O sea, esto no tenía que haberlo visto yo esta mañana. Esto... Mirad, Lego Big Program. Uay. Esto no tenía que haber aparecido... Entre, entre ellos el banner. El esto no tenía que haber aparecido. Tenía que haber desaparecido. Es que estos tíos quieren quedar para darse de hostias bueno uno de ellos por lo menos yo no sé qué os parecerá pero por mucho que haya diferencias por mucho que haya comunidades distintas al final existe una única comunidad que es la comunidad del videojuego y yo de cierta manera y lo he dicho muchas veces en el canal veo a gente que se emociona con algunos tipos de juegos que yo pues a lo mejor cada un tiempo, cuando bajan de precio los juegos, digo, Uf". pero siempre respeto. Respeto a los del FIFA, respeto a los del Call of Duty, respeto a los del Minecraft, respeto a toda esa gente. Porque al final tienen algo en común, o tenemos todos algo en común: que es que nos gustan las consolas, es que nos gustan los videojuegos. No sé cómo acabarán estos dos pájaros pero era para expulsarlo. O sea, yo creo que se expulsa a la gente por decir a veces cosas que no gusta la política de las empresas estas. Pues tipo los señores de Vandal, que a mí ya me han vuelto a poner otra vez a prueba. Se ve que debí decir algo que les molestó. Uh, me la suda. De verdad, me la suda. Pues que sepáis eso. Hay gente que queda, en vez de jugar a los videojuegos, de quedar a disfrutar de los videojuegos, quiere hacer una quedada para ser hostias. Qué lástima, ¿no? Qué triste. Pero aún así, la gente de bien seguiremos jugando. Y yo, desde luego, quiero que esta gente desaparezca del mundo de los videojuegos. Pero claro, cuando el arma del sectarismo se utiliza como se utiliza, pues algún día a lo mejor tendremos algún caso muy triste. No quiero ni decirlo, y nos tendremos que arrepentir. Todos. Porque no se puede llegar a estos enfrentamientos. Y de verdad, una cosa es llamarte tonto, llamarte y otra cosa ya es la quedada. Veréis que tengo el número de puesto delante, el número de teléfono de móvil de este individuo. Pues va a seguir ahí un buen ratito, hasta que termine de hablar. Ay, señores. Vamos a cumplir ya dentro de nada los 10 minutos. Me voy a despedir. Y espero que el próximo vídeo que haga sea un poquito más alegre que este. Porque qué triste, de verdad. Ya no hay quedadas para jugar. Hay quedadas para darse hostias. Enhorabuena, señor Namiestae. Enhorabuena, jugador mediano. De verdad. era para que os banearan para o resto de vuestra vida. Un abrazo